Amigos, la Administración Federal de Aviación, la FAA, recomendó la alianza público-privada entre la compañía Aerostar y el gobierno para administrar el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín por 40 años. Según publicó el diario El Nuevo Día, la FAA incluyó algunas condiciones para lograr finalizar el acuerdo. Entre estas estaría el adoptar ciertas protecciones para los empleados de la Autoridad de los Puertos y demás empleados federales. De concretarse la transacción, esta sería la tercera vez en 16 años que la FAA recomendaría la privatización de un aeropuerto. La primera vez fue el Aeropuerto Internacional de Stewart en el año 2000, la cual regresó a manos del gobierno 7 años después.